Bienvenidos a la serie 2019 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en una jornada electoral más. En esta ocasión, para analizar el espectro político israelí, comicios en Israel del 9 de abril y en donde se está jugando el quinto mandato del primer ministro Benjamín Netanyahu. Nos acompaña el doctor Moisés Garduño. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también coordinador del libro Pensar Palestina desde el Sur Global. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias, Rina. Nos acompaña también José Jambra, él es sociólogo y especialista en asuntos de Medio Oriente. José, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Y Enrique Villarreal. Enrique Villarreal es columnista político del Excelsior y profesor universitario también de la UNAM. Bienvenido, Enrique. Rina, muchas gracias por tu invitación. Israel celebra elecciones en un escenario de alta tensión a nivel de la política nacional e internacional. El papel de la religión en el Estado, los conflictos territoriales y fronterizos, la enorme polarización de la sociedad frente a temas de política exterior y seguridad, el conflicto en Gaza, la guerra en Siria, y todo ello aunado a la eliminación de la solución de los dos estados en las negociaciones de paz con Palestina. Sin duda, un panorama que genera una enorme rispidez en el espectro político y electoral en Israel cuando Benjamín Netanyahu está buscando su quinto mandato, el primer ministro que se encuentra en líos con la justicia por escándalos de corrupción. ¿Cómo se hace política en este pequeño país cuando generalmente los partidos políticos no consiguen 61 escaños de los 120 en disputa de la Knesset y cuando tampoco las legislaturas completan sus 4 años de gobierno? Platícanos. Bueno, a mí me parece que en los últimos 20 años la política israelí ha tenido un juego político basado en la separación entre seguridad y paz. A mí me parece que los partidos políticos israelíes, particularmente la derecha y la derecha radical, han hecho uso de la normalización de la violencia para separar lo importante, lo realmente importante de la vida política israelí, que tiene que ver prácticamente con el proceso de paz, con la situación económica, con el diálogo y la reconciliación, y han puesto sobre la mesa de las campañas electorales situaciones tan complejas como la situación de la construcción de asentamientos, la seguridad como el eje conductor de toda la política israelí. Netanyahu ha sido convertido en el hombre seguridad del país y me parece que esto ha tenido serias consecuencias en la política. Las campañas se basan en lemas como la anexión del Golán, la anexión de Cisjordania, Jerusalén como capital del Estado de Israel. Y me parece que esto ha tenido una consecuencia que ha devenido en un nacionalismo exacerbado, agudizado, que ha lastimado muchísimo las plataformas de todos los partidos políticos, ha desdibujado a la izquierda, no hay una izquierda desde mi punto de vista en Israel, y esto pues ha mermado, por supuesto que ha mermado la situación económica y social de los israelíes que viven en los territorios. Ahora, este nacionalismo exacerbado, este nacionalismo que irrumpe en muchos países del mundo, digo, estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco logra este nacionalismo conjuntar las coaliciones. Es decir, ¿cómo se hace política en Israel en un escenario sumamente fragmentado? ¿Cuántos partidos políticos se presentan? José. Gracias, Rina. Bueno, para el actual proceso electoral se inscribieron 47 partidos. Al momento hay 41, 6 ya se retiraron. Hay una fragmentación muy alta. Y eso, bueno, históricamente ha obligado a los partidos que obtienen mayores escaños a hacer alianzas con otros partidos. El tema aquí es que en este último gobierno de Netanyahu, que empezó hace poco menos de 4 años, la mayoría que logró en esas alianzas fue muy frágil, porque ante la renuncia de alguno de los socios minoritarios, el gobierno pues quedaba prácticamente con una mayoría mínima de 60 más 1 y con riesgo de perder la mayoría parlamentaria. Claro. Entonces eso se le hace, bueno, para cualquier gobierno es muy difícil sostener para echar a andar ciertas políticas.
No, las políticas, el programa de gobierno. En este caso, bueno, lo que hemos visto, sí, coincido, hay una derechización del espectro partidista claro. en Israel. Claro. Donde están apareciendo expresiones muy radicales del nacionalismo, en este caso israelí o judío, para la particularidad del espacio israelí, donde las fuerzas de izquierda efectivamente se han desdibujado. Yo no coincidiría que hayan desaparecido, pero sí están muy debilitadas. Sí. Y en buena medida porque, como comenta Moisés, la discusión, de hecho, ya ni siquiera pasa por hablar respecto a la relación con el pueblo palestino, a la ocupación, al conflicto. De sí, hecho, no ha sido un tema, ha estado borrado dentro de la campaña electoral. Uh-huh. Y bueno, lo que está puesto en juego, al menos de una manera muy simplista, es si sigue vivo o no. Es una especie de referéndum respecto a Benjamín Netanyahu, los últimos 10 años, ¿no? De claro. Benjamín Netanyahu. Entonces, bueno, simplemente redondeando, para poder lograr mayorías en el Parlamento israelí, hace falta que la lista electoral que haya obtenido mayores escaños logre juntar una coalición claro. donde se ponen en juego también los programas políticos. Una de las constantes en el espectro político y electoral en Israel es la necesidad de que los partidos políticos consigan 61 escaños de los 120 en disputa en la Knesset, un ingrediente característico que se suma también al 3.25% del umbral para que los partidos políticos puedan ser reconocidos en el Parlamento. Sin embargo, estas elecciones del 9 de abril son anticipadas. Hubo un adelanto electoral debido a una crisis en el gobierno que hizo disolver el Parlamento. Todo ello frente a una ley o una propuesta de ley para incluir el servicio militar en los judíos ultraortodoxos. Ahora, esto es importante, digo, hablando un poco de las particularidades de su sistema político, yo creo que es muy importante comentar sobre la barrera o el umbral que tienen los partidos para estar representados en el Congreso, que es el 3.25%. Así es. Ahora, si hacemos esta suposición, estamos hablando de 9 millones de personas más o menos, sabemos que 2/3 partes son de los votantes son aptos para elegir, para participar en la parte política. Y también sabemos que la participación es alta en Israel, es decir, en 2015 tuvimos una participación política del 72.5%. Entonces, ¿cómo está aquí la matemática electoral? ¿Cuántos votos se necesitan para que los partidos políticos estén representados en el Congreso? Digo, tenemos a 40 y tantos partidos, es complicadísimo hacer política en Israel. Enrique, ¿qué piensas? Bueno, mira, yo quisiera señalar un aspecto. Justamente por el modo en que se vota, esta lista única, claro. le da un carácter muy caudillista a la elección. Uh-huh. O sea, el líder, ¿no?, ocupa un aspecto central. Y bueno, pues eso es, para mí es determinante, porque tiene que ver mucho cómo llega ese líder a la elección. Todavía las encuestas, pues de principio de año, le daban una ventaja importante al Likud, ¿no?, a Benjamín Netanyahu. Pero ya en marzo, ya empató Benny Gantz, ¿no? Sí. Entonces, ese hecho va a ser muy relevante porque, pues, a lo mejor si lo vemos desde un punto de vista ideológico, no hay grandes diferencias entre ambos, pero yo creo que como llega Benjamín, pese a que ha recibido apoyos internacionales, y la visita de Bolsonaro, en fin, yo creo que ya llega con un desgaste importante. Sí. Y es donde por este sistema de voto, yo creo que le va a beneficiar mucho a su rival, a Benny Gantz. En estas elecciones, el primer ministro Benjamín Netanyahu está coqueteando con la idea de superar los años gobernados por David Ben-Gurión, aquel mentor de la patria que proclamó oficialmente la independencia de Israel en el año de 1948. Benjamín Netanyahu, como el líder del partido Likud de la derecha conservadora, ha girado más a este partido hacia la extrema derecha bajo una lógica nacionalista y también liberal en la parte económica. Sobre todo tenemos esta ley del Estado-Nación judío que ha crispado a la comunidad internacional y que ha generado polémica dentro de Israel y también fuera de ella. Ahí tenemos también que la izquierda ha condenado esta ley y su espíritu nacionalista.
No hay constitución, es decir, es una excepcionalidad dentro de las democracias en el mundo. Tenemos sobre todo un Estado basado en leyes básicas, ¿no? Digo, traigo a colación la ley de las tierras, la ley básica de la libertad, la ley básica del empleo, pero ahora hay una nueva ley básica que es la del Estado judío-nación y que eso también polariza la contienda. ¿Cómo irrumpe esto en la contienda política? Sí, yo creo que ahí el punto central es entender que la Knesset, como el órgano que inspira las leyes, que administran no solamente la vida política en Israel, sino que también tienen una incidencia directa en lo que está pasando con la ocupación palestina. O sea, esta ley, en algún momento, la del Estado judío, se ve como una vertiente exclusivamente para las personas que creen en esa vertiente de la política. Desde mi punto de vista, yo nada más diría que es para los partidarios del Likud, que también crea fragmentación entre judíos e israelíes de primer tipo y de segundo o tercer tipo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se ve que esta ley tiene incidencias catastróficas para los judíos que vienen de Etiopía, por ejemplo, y que muchas veces andan diciendo en la calle que no son palestinos para que no se les trate mal. Entonces, esto es una cuestión muy seria, muy preocupante, y entender que la misma esencia de la Knesset, al tener que administrar la vida política israelí en una ocupación militar, pues da por resultado este tipo de leyes, como la ley antiterrorista, la ley Stop and Frag, por ejemplo, que tiene que delimitar muy bien cómo tratar a los ciudadanos dentro de Israel y los que considera ciudadanos, y cómo tratar a los palestinos que viven dentro y fuera de lo que se considera. Ahora, muchos hablan precisamente de lo que comenta Moisés, de la muerte de la democracia israelí. ¿Estás de acuerdo o no con esto, José? No sé si muerte, pero sí hay un debilitamiento. Claro. Por o sea, ¿se anteponen los ideales, los valores religiosos frente a los valores democráticos? Se antepone una noción étnico-religiosa frente a lo que sería un Estado democrático para el pueblo judío y todos sus ciudadanos, ¿no? O sea, finalmente sí hay un golpeteo a las claro. estructuras y a las instituciones democráticas. De hecho, una de los grandes matices entre Gantz y Netanyahu es que Gantz es su primera participación pública, su primera opinión pública, que hizo pública ya que entró en la contienda electoral, fue: no nos gusta la ley del Estado de Nación, la queremos modificar, queremos cambiar esto. Porque, entre otras cosas, es cierto que le da preferencia a los ciudadanos judíos de Israel frente a los no judíos. Claro. ¿No? Recordemos que arriba del 20% de la población israelí, ciudadana israelí, son árabes, ¿no? Son árabes palestinos, ciudadanos de Israel. Ciudadanos de Israel. Con condiciones y una situación jurídica muy diferente a lo de los habitantes y residentes en Jerusalén Oriental y Cisjordania, ¿no? Palestinos. Este 20% sí vota, por ejemplo. Okay. Entre este 20% hay una minoría que son los drusos israelíes, sumamente leales al Estado, y que esta ley lo que hace es derogarlos prácticamente a una ciudadanía de segunda. Y son tan leales que participan como cualquier otro judío israelí del ejército, del servicio militar, están al frente de batalla cuando son llamados, y fue un golpe, por ejemplo, para ellos, para esta minoría drusa. Claro. Dentro del golpeteo, va más allá de todo este asunto del Estado-Nación. También desde hace unos años, de hecho, el partido, Shaked y Bennett, que son dos ex-Likudniks, ¿no? que formaron su propio partido para esta nueva elección, después de pasar por otro partido. Uno de ellos, Ayelet Shaked, ella es ministra en funciones ahora del Ministerio de Justicia, y se ha dedicado a criticar, por ejemplo, la separación de poderes. ¿En qué aspecto? La Suprema Corte de Justicia en Israel, bueno, como cualquier Suprema Corte en un sistema democrático, pues va a revalidar o no legislación que sale del Poder Legislativo, la Knesset. Claro. Y en este caso, Shaked ha, en más de una ocasión, dicho que va a quitarle esa función, si fuera ella
o sea, si ella se mantuviera ya en el sistema, en el, como ministra de Justicia. Estos son golpeteos que se han venido dando y que han radicalizado, por supuesto. Más la política. La política hacia nociones poco democráticas. Vamos a un corte. Cuando regresemos, seguiremos analizando las elecciones en Israel del 9 de abril. Por cierto, elecciones anticipadas debido a la crisis en el gobierno. Volvemos. Benjamín Netanyahu es el hombre fuerte en Israel, el primer ministro que ha cumplido 13 años de gobierno en diferentes mandatos, los últimos 10 de manera consecutiva, y que hoy se enfrenta a su principal rival político, Benny Gantz, de la coalición Azul y Blanco, y en donde también participa Yair Lapid del partido Hay Futuro. Pero ¿quién es Benny Gantz? Se trata de un militar retirado que abanderó la guerra en Gaza en 2014. Hay que contextualizar que en Israel las Fuerzas Armadas son sumamente respetadas y reconocidas, y ello genera contraste con una clase política salpicada por las rivalidades, las intrigas y los escándalos de corrupción. Enrique, Israel es un país cercado por enemigos directos y enemigos indirectos. Tiene conflictos territoriales, fronterizos, tenemos todo el juego de la política con la religión y el Estado. Pero tenemos una enorme rivalidad dentro del panorama tan complejo israelí, ¿no? Tenemos partidos políticos laicos, religiosos, ultraortodoxos, de derecha, de izquierda, del centro político. Es decir, un botín multiforme que lo que está buscando es, en este país que sigue luchando por la supervivencia, es decir, la política en israelí es multivariada, es un juego multisistema, multiintereses. Sí, aunque quisiera comentar algo al respecto de lo que señalaban, de que esas leyes se parecen mucho a las leyes de Núremberg, ¿no? Es un poco como al revés, ¿no? O sea, se está dando en Israel un fenómeno al revés, ¿no? De que las leyes de Núremberg generaban ciudadanos de primera y de segunda, y que efectivamente eso fue como ir preparando la antesala a sistemas de tipo totalitario, ¿no? O sea, a mí me da mucho miedo que si no hubiera cambio, ¿verdad?, en el gobierno, Israel siguiera evolucionando a un sistema tendiendo a lo dictatorial, a lo autoritario, ¿no? O sea, creo que eso es lo delicado, ¿no?, de ese tipo de legislaciones. Claro. Y en relación a lo que me estás comentando, efectivamente Israel ha evolucionado de un sistema bipolar a un sistema multipolar, pero de tipo caudillesco. Caudillesco. Caudillesco, ¿no? Entonces, justamente ese tipo de características hacen que la democracia israelí esté en grave riesgo. Y más aún cuando se está fortaleciendo esto, el nacionalismo, militarismo, estos enemigos que tiene Israel y que se siente como un Estado cercado, ¿no? Es un Estado como se siente cercado, y como respuesta este Estado cercado se está expandiendo, ¿no? Es un Estado en expansión también, que se apoya, ¿verdad? Pues tiene poderosos aliados, ¿no? Que le han permitido expandirse. Pero entonces lo que estamos viendo en la política israelí, Moisés, José, Enrique, es lo que antes conocíamos como el centro político, ahora es derecha, ¿no? Digo, derecha conservadora. Y lo que conocíamos como derecha conservadora se va a la ultraderecha extrema, nacionalista, ultrarreligiosa, ultraortodoxo. Y lo que está vendiendo entonces es lo que es políticamente incorrecto, ¿no? O sea, es decir, lo convencional no llama la atención, no hay espacio para el centro político, y lo que estamos viendo nuevamente, digo, porque esto no es privativo de Israel, lo estamos viendo en el mundo, muchos países del mundo, en donde los extremos es lo que más vende, es lo que más dividendos políticos electorales da. Sí, pero Netanyahu se hizo famoso, según recuerdo yo, con
la crítica que él hizo a los acuerdos de Oslo. Uh-huh. Las personalidades que han estado a favor de la paz por medio del seguimiento de una ruta como la de Oslo, por ejemplo, Isaac Rabin, pregunto qué pasó con Isaac Rabin, sí. Han tenido consecuencias muy, muy graves para el propio sistema político israelí. Ahora, Gantz, por su parte, se hizo campaña política a través de unas plataformas de videos a propósito de su participación en Gaza. En 2014, ¿no?, que lideró ahí la... Fue muy criticado por, además de las redes sociales, por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, porque está haciendo campaña con la muerte de lo que las Naciones Unidas dijeron que habían sido muertes civiles en Gaza. Entonces, en esas dos vertientes, los líderes de la coalición, en este caso White and Blue y Likud, con Gantz particularmente visible en esta coalición, nos dan un margen en donde tienes por un lado esta participación de un militar y por la otra un Netanyahu empoderado con su alianza con Donald Trump. Entonces aquí es la evidencia para tu argumento, cómo está la política israelí, que Netanyahu necesita del respaldo de Trump, de la anexión del Golán, de las plataformas de espectaculares en las calles de Tel Aviv, para lograr convencer a una base social de que es la mejor opción, porque, citando a Netanyahu, claro, si él no es elegido, entonces se va a caer el Estado como un juego de cartas, ¿no? Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, enfrenta una batalla política sumamente compleja el 9 de abril. Sin embargo, Donald Trump le ha concedido un valioso apoyo en la antesala electoral, este amigo incondicional de Israel y el hombre más poderoso e influyente del mundo. Me estoy refiriendo a la visita que hiciera Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca el pasado 25 y 26 de marzo, en aras también de participar en el AIPAC, que es el Comité de Asuntos Públicos Israelí-Americanos. Sin embargo, otro aspecto ha sacudido la campaña electoral en Israel en estas últimas semanas: el decreto de Donald Trump de reconocer los Altos del Golán, una decisión que ha crispado al mundo entero, que ha condenado Naciones Unidas y que sobre todo inflama los riesgos geopolíticos en la región más conflictiva del mundo. Por otro lado, no olvidemos que Donald Trump se negó a certificar el programa nuclear de Irán y que decidió trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Pero en este empate técnico, Enrique, Trump, ¿qué papel está jugando? O sea, ¿le regala, le genera o le concede votos a favor, por así decirlo? Digo, porque Netanyahu estuvo de visita en Washington, ¿no?, el pasado 25 de marzo. Tenemos que reconocer la soberanía del Golán. Esto ha crispado también a la comunidad internacional. ¿Qué está ahí en juego también con el tema del Golán? Sí, sin duda Trump ha jugado un papel fundamental para apoyar a Likud. Pero no hay que olvidar también que pues habían tejido un sistema de alianzas con los países, con los vecinos árabes, ¿no?, para tratar de aislar a Irán, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado que traten de basarse en el Golán, porque para Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, las tierras del Golán son tierras árabes ocupadas. No puede, ahí sí es irreductible. A lo mejor comparten como enemigo común a Irán, a los chiitas, pero en el caso del Golán, ese es un tema que le pega a los demás países árabes. Entonces, pues sí, a lo mejor ahorita coyunturalmente no les van a importar, pero a largo plazo es fundamental este sí, sistema de alianzas que estaba tejiendo Netanyahu. Y para Israel es importantísimo el Golán por el agua, ¿no? ¿Cuál es la importancia estratégica del Golán para Israel y si esto se está jugando en la elección? No se estaba jugando hasta que Trump de alguna manera lo hizo. Claro, lo puso sobre la mesa. Claro. Y además mueve un montón de piezas, porque no es nada más una cuestión interna. Claro. O sea, en Israel ni se hablaba del Golán, ni se acordaban del Golán. Sí hay una importancia estratégica. Las fuentes de agua que vienen del norte, del Kineret, del Banias, todos estos ríos donde sí, se juntan el Líbano, Siria y el Golán, hoy en día bajo control israelí. Que va más allá de si los países árabes o no lo aceptan. La ley internacional lo considera territorio ocupado desde el 67. Sí. ¿No? Israel se lo anexa unilateralmente en el 81, pero sin la aceptación y la aprobación del resto de la comunidad internacional. Uh-huh. El asunto es que además pone en juego un espacio donde legitima el régimen de
Hafez de Bashar al-Assad e integra directamente en el conflicto sirio a Israel y a Estados Unidos, que en teoría se estaba saliendo. Sí. Pero regresemos a la elección. O sea, no era un tema, ahora lo es. Para los israelíes no se habla. La diferencia de lo que pasa en Cisjordania o Jerusalén Oriental, no hay una construcción de asentamientos tan agresiva. De hecho, la población judía en el Golán se ha mantenido estable sobre los 20, 21 mil habitantes en los últimos 10, 15 años. Entonces, finalmente fue una necedad, quizá. Y ahora, la relación Trump-Netanyahu, allá están simbiotizados. Sí. ¿No? El discurso de Trump... y todo el traslado, ¿no?, de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, también esto todo, juega, ¿no? Están simbiotizados. De hecho, Netanyahu ha manejado un discurso muy similar, culpando a la izquierda, hablando... Bueno, viene con tres acusaciones ya directas. De corrupción, de una serie de fraudes, sobornos, etcétera, que además lo hace dentro de un espacio, dentro de un régimen democrático, algo sui generis, ¿no? Al final de cuentas, un líder que ante las acusaciones fundamentadas, ya con una investigación en curso, decide mantenerse en el juego político, mantenerse como líder de su partido y además participar en las elecciones que están en curso. Eso, nos habla de un personaje poco escrupuloso, ¿no? Rabin, en los años 70, a los principios, cuando era primer ministro, en su primer periodo, después de haber sido embajador en Estados Unidos, regresó, hizo política, fue primer ministro y se descubrió que la esposa había mantenido una cuenta de 10 mil dólares cuando vivían en Estados Unidos, y en ese momento renunció. En ese entonces estaba prohibido en Israel tener cuentas en el extranjero. Claro. Y renunció. El propio Olmert, que fue primer ministro hace algunos años también, antes de Netanyahu. Acusado, ¿no? Por corrupción creo que en la cárcel, ¿no? Y estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel. Purgando una condena, aún antes de ser primer ministro, por un asunto que en México consideramos menor, ¿no? Pero finalmente es corrupción. Y Netanyahu se mantiene. Y en parte, por lo que se ha caudillizado de alguna forma, consideran esto, en donde él se convierte en el Estado, ¿no? El Estado soy yo. Aunque en todas las elecciones, como cualquier otro primer ministro, no obtienen una mayoría absoluta. Obtienen el 30, 35% del favor electoral, de la participación en los votos. Pero eso no quiere decir que sea el más popular. Claro. O sea, el que tenga una mayoría absoluta, no lo es. Pero sí, el juego político se ha mantenido en eso. Los partidos pequeños que se quieren subir al gobierno, a la derecha, han dicho, bueno, nosotros apoyaremos a Netanyahu si el Likud gana la elección, si tiene la posibilidad de formar gobierno, pero voten por nosotros para mantener un gobierno fuerte. Claro. Ahora, hablando de la parte caudillesca y de lo que estamos platicando de Netanyahu, llama la atención porque es un líder que busca prolongar su estancia en el poder más allá de los años que gobernó Ben-Gurión. Digo, Ben-Gurión estuvo, un mentor de la patria, fundador de la patria, estuvo 13 años y medio en el poder, si no me equivoco, y Netanyahu busca superarlo. O sea, si se reelige Netanyahu por quinta ocasión, podría superar estos años de Ben-Gurión. También ahí esto es el propulsor que hace que Netanyahu, ¿no?, deje de lado sus escrúpulos y siga buscando la reelección. Sí. Digo, tal como lo dices, ¿no, José? Sí, y aquí lo interesante es que en las últimas declaraciones, tanto Benny Gantz como Benjamin Netanyahu se han desinvitado mutuamente para generar un gobierno de coalición en el futuro, porque después de las elecciones de la Knesset, pues tienen que formar un gobierno de coalición, y ambos personajes han decidido ir por la retórica de la mutua exclusión, ¿no? Eso también como una estrategia de Benjamin Netanyahu también para seguir con esta política de ensimismamiento y de securitización. Ahora, quisiera también mencionar una cuestión relacionada con el Golán para entender cuál es la estrategia política de Netanyahu a corto o medio plazo en caso de que él logre la reelección como primer ministro. Es que la declaración que hace Trump de reconocer la soberanía israelí sobre el Golán está generando preocupaciones en organizaciones palestinas y organizaciones internacionales, porque siente un precedente para anexar la zona C ocupada en Cisjordania, que está controlada por las autoridades israelíes.
Y esto es una campaña, es un lema de campaña política justamente de Benjamín Netanyahu, también de Gantz, pero sobre todo de Benjamín Netanyahu, para garantizar la condición de, Estado judío de Israel. Uh-huh. Entonces, esto me parece muy serio porque a lo largo del tiempo en el Golán, ciertamente coincido con José, hay una cantidad de asentamientos que no rebasa las 25.000 personas, pero se han desplazado 130.000. La mayoría de ellos drusos, que son estos drusos que no apoyan al Estado de Israel, sino que son otro tipo de drusos que se asumen como árabes sirios, ¿sí? En algunos casos. Y esto es preocupante porque tanto Gantz como Benjamín Netanyahu ven a la zona C como el siguiente paso. Y esto va en contra de la paz. Entonces, la situación del nacionalismo se agudiza y me parece que Benjamín Netanyahu va a seguir por la misma ruta. Sí. Y ahora aliado con los partidos de derecha, con Casa Judía, Poder Judío. Con Shas también, ¿no? Que son realmente, utilizan lemas mucho más extremos que los del propio partido Likud. O sea, la paz que no vende y lo que vende es el conflicto, la polarización y visibilizar estas diferencias, Enrique. Pues sí, digamos, en los últimos años ha sido así, pero si se consideran ya factores económicos, los costos que implica la militarización, claro, del Estado israelí, uh-huh, los problemas de inflación, de deuda que tiene el Estado, yo creo que si se manejan bien en una campaña, y si sumamos la cuestión de la corrupción, y no hay que olvidar que Benny Gantz, pues, representa al ejército. O sea, el ejército es una institución muy prestigiada en Israel, ¿no? Claro, o sea, y tiene un historial muy destacado, ¿no? Que efectivamente criticaron las declaraciones de que creo que él había dicho que había hecho retroceder a Gaza a la edad de piedra, ¿no? O sea, sí, tuvo declaraciones muy fuertes, muy, ¿no? Que, pero pues para mucha gente ahí no lo ve mal. O sea, finalmente él ha tenido una carrera militar destacada, contraria a la que tuvo Netanyahu. Sí. ¿No? Entonces, y además, o sea, sí tuvo en el pasado problemas legales, jurídicos, pero yo creo que la cuestión de la corrupción también es muy condenada, ¿no? Entonces yo creo que él tiene fuertes posibilidades, aunque claro, depende mucho de las coaliciones, sí, ¿no? Que se formen. Digo, a Benny Gantz creo que es algo de abuso sexual, ¿no? O sea, tiene ahí algunas cosas, sí, de abuso sexual. Ha sido una campaña muy sucia. O sea, no está discutiendo una plataforma económica, no está discutiendo la relación con el pueblo palestino, no está discutiendo cómo bajar el precio de la vivienda, ¿no? Se está discutiendo. O el alto costo, ¿no? De la vida en Israel. Se están tirando mucho lodo en la manera de contrastar, que es algo muy trumpiano. No, no está, de hecho, a Gantz, entre las cosas que se le tiró fue que el régimen iraní había interceptado su comunicación por teléfono, ¿no? Entonces eso se utilizó nos va a dar seguridad si no puede ni siquiera cuidar su teléfono celular, por ejemplo, ¿no? O sea, se están manejando este asunto del acoso sexual, que no ha estado comprobado. Él dijo que es mentira, no se sabe. Netanyahu en algún momento pasó por las mismas y de hecho pidió disculpas antes de que saliera a la luz la información. Vamos, se maneja todo esto que no debería estar pasando, claro, pero está, no hay certezas. Ahora, yo quisiera, bueno, siempre comentar el tema de la falta de articulación, porque sí se habla de la economía israelí está estable en lo macro, la inflación está controlada, el tipo de cambio está controlado, el ingreso per cápita va arriba de los 35 mil dólares, 36 mil dólares, vamos, es una economía en ese sentido muy estable, pero hay una polarización, hay una brecha económica que sigue creciendo. Para ser claro, un país parte de la OCDE, lo que comentábamos. Uh-huh. La brecha social es la más alta, ¿no? Entre los ricos, que son cada vez menos, y los pobres, que cada vez son más, hay un 20-25% de población. Y además hubo protestas masivas en Israel hace unos años, ¿no? Muy fuertes. Que tenía que ver, impulsado también por este asunto de los precios de la vivienda, que claro, son muy altos, tanto como renta como venta, tanto para venta como para renta. Entonces, y lo comentaba Ernesto, ¿no? Finalmente hay un buen cacho del presupuesto dirigido hacia la ocupación, a mantener al ejército resguardando a los 650 mil
colonos judíos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, con todo lo que implica en gasto de infraestructura, ¿no? Que además sí. genera otro tipo de dinámicas como la dispersión y claro. Marginalización de la población palestina en los territorios. Y uno de los grandes fracasos de la izquierda está, me parece, en no poder articular este gasto de seguridad que podría ser evitado si hubiera una negociación, si se retomaran las negociaciones con los palestinos, con la Autoridad Nacional Palestina, y todo el impacto que ha tenido a nivel del estado de bienestar con el cual se fundó Israel hace 71, 72 años. 71 años. El tema es que, por ejemplo, los hospitales cada vez tienen menos recursos para atender a la población, las escuelas cada vez ofrecen, las escuelas públicas, peores servicios sí, para la población. Calidad educativa, sí. Y hay una franja de población que vive en pobreza, ¿no? El desempleo es mínimo y se habla de Israel como un estado startup y un país startup sí. y con todas estas innovaciones tecnológicas, pero que en realidad el impacto social es mínimo. Sí. Son para los prácticamente privilegiados que pueden trabajar en estas empresas. ¿Y qué está haciendo entonces la izquierda israelí? Digo, el Partido Laborista en 1977 era el partido más importante dentro de la Knesset. O sea, ahí tenemos el partido de la Boda, tenemos Meretz, tenemos otra serie de sinergias dentro de la izquierda, ¿no? Esta coalición, esta lista de la coalición árabe. ¿Cómo está enfrentando estas elecciones la izquierda, Moisés? Yo pienso que está dividida, está debilitada, particularmente porque se ha construido la idea de que la negociación con los palestinos y retomar el proceso de paz es un sinónimo de traición a los fundamentos que inspiraron la construcción del Estado de Israel. Entonces, mientras esta idea se permanezca y se fomente, pienso que la izquierda va a estar sumamente limitada a formar coaliciones para sobrevivir en el sistema político israelí. Ellos se juntan para sobrevivir y conseguir ese 3.25% que necesitan para mantenerse en la Knesset. Pero ahorita están muy abajo, ¿no? O sea, en el 3.25, si no me equivoco, ¿no? El Partido Laborista. El Partido Laborista, las encuestas más optimistas lo marcan con 10 escaños, uh-huh. que debe ser un 8%, 9% o sea, del yo creo que uno de sus voto. Declives más importantes en las sí, ya hace unos años. Meses estuvo así como en el umbral, ¿no? El o umbral, sea, muy incierto. Sí, muy abajo. En el caso de Meretz, que es un partido de izquierda, y ahí hay una mujer, ¿no? Que es importante, ¿no? De hecho, hay dos, ha sido liderado, las últimas dos líderes de Meretz han sido mujeres. Pero ahorita en esta elección, ¿cuántas candidatas mujeres hay? Tengo entendido que está... está Tamar Sandberg. Tamar Sandberg está de Meretz. Rosin. Ah, entonces son dos. Son dos, y ajá. por ahí, bueno, y en la lista que está por ahí Gaby Lasky, que de hecho... Gaby Lasky es, bueno, nació en México, vive en Israel desde hace muchos años. Pero va a ser diputada, ¿no? Está creo que en el lugar 8, si no me equivoco. Okay. A menos de que logren 8 escaños, entra, si no, no. Meretz, su plataforma está muy orientada, sí, a un acuerdo con los palestinos, pero está fuera del tema. Está más orientado a la defensa y de las libertades civiles y políticas en Israel, pro-LGTB, pro equidad de género, no, o sea, claro. muy... Pero es antirreligiosa y eso ahorita no vende, digo, lo estamos viendo como... No es religiosa, no es antirreligiosa, es pro-pluralismo judío. Es pro-pluralismo, okay. Es laico, más laico, pero no, ¿no? Yo no laico. Lo pero lo laico no está vendiendo hoy en las no. elecciones, vemos a Bolsonaro con el voto evangélico en Brasil, vemos a Andrés Manuel López Obrador con el Partido de Encuentro Social, vemos a Iván Duque también con el apoyo del Partido Evangélico, es decir, el voto evangélico ha sido terriblemente importante, por ejemplo, en América Latina. Claro, claro. Pero mira, yo veo una correlación entre lo que está pasando con la izquierda en Israel con Hamas, ¿no? Tú ve, conforme Hamas ha llegado al poder, ¿no? La izquierda israelí, pues, pareciera que va en vías de extinción, ¿no? Sí. O sea, la política de Hamas en Gaza, pues evidentemente favorece esta derechización, ¿no? Del claro. aspecto israelí. Y pues pareciera, ¿verdad? Es impresionante, ¿no? Como el Partido Laborista está sufriendo eso, ¿no? Sí, aunque no estoy tan seguro.
que haya una correlación ahí. Pero ve cuando llegó Hamas al poder en Gaza y ve la evolución del partido o la involución del Partido Laborista, ¿no? Yo lo veo más con una relación de paralela con la derecha israelí. O sea, yo a Hamas yo lo veo como una reacción y directamente proporcional al del interlocutor en el gobierno y los partidos de derecha. Ahí también hay un tema y lo platicábamos, ¿no? Ahí la división intrapalestina, los palestinos deben de trabajar en esa cuestión de la división política. Claro que hay una ocupación de por medio y todo, pero también hay canales para formar esa parte. Ahí sí hay una crítica constructiva, como todas las críticas que deben ser, para buscar canales más democráticos, seculares, hacia una paz en la que yo esperaría que fuera de un solo Estado. Ahora, hay mucho debate alrededor de esto y muchos obstáculos, pero es claro lo que dice Enrique y lo que dice José, ¿sí? La derecha es un problema para ambas comunidades, claro, para Israel y para Palestina. Ahora, lo que a mí me sorprende muchísimo es decir, estamos ante una elección sumamente compleja. ¿Por qué? Porque los socios, amigos y aliados de Benjamín Netanyahu ahora se convierten en sus principales rivales. Por ejemplo, tenemos el caso de Avigdor Lieberman, que es todo un fenómeno en Israel. Fue su exministro de Relaciones Exteriores y de Defensa y ahorita tiene su partido político y está contendiendo con él. Tenemos el caso de Moshe Kalon, que ahora está con Kulanu, que ese es más centro-derecha, que de alguna manera fue su ministro de Finanzas y ahorita se enfrenta a él. Y también el caso del partido Hogar Judío, que fue Neftali Bennett, que fue secretario de Educación. Entonces, ¿qué dura, no? Es la política en Israel, es decir, se está todo el tiempo reconfigurando y ahora Netanyahu tiene que sacar la casta para ganarle a todos estos, ¿no? ¿Cómo ves esto? Es mantener una coalición, claro, donde no tenga que ceder mucho con sus socios. Exacto. Para Netanyahu también ha provocado esto, ¿no? Cuando Bennett y Shaked deciden dejar el partido Abayt Yehudi, la Casa Judía, y formar la nueva derecha, que es un tipo de alt-right, bueno, no es alt-right, pero es una alternativa, es una alternativa dentro de la derecha, sí, donde en donde buscan atraer a público secular como religioso, a diferencia de lo que hacía Abayt Yehudi, la Casa Judía. En ese momento Netanyahu se siente amenazado por estas figuras que van creciendo, que entraron en tensión mientras pertenecían al Likud, y lo que hace es buscar aliados hasta la derecha más radical. Si yo la ley de Estado-Nación, aquí un paréntesis, yo no lo consideraría paralela a las leyes de Nuremberg. Me parece que es llevar un extremo. Pero sí hay, dentro de estos partidos de extrema derecha, de inspiración kahanista, que fueron proscritos por la propia legislación israelí hace algunos años, elementos sí muy discriminatorios, muy radicales, bueno, más que radicales, tirándole a la separación de población judía de no judía. ¿No? Ahí sí ya hay estudios donde reconocer comparan la igualdad étnica, lingüística, más allá de no reconocer, es prohibir, por ejemplo, que un ciudadano judío tenga una relación marital con un no judío, a ese grado. Eso sí ya sería llevarle una ley de Nuremberg, pero eso no está en la ley de Estado-Nación. No, claro que no. Pero podría llevar hacia allá. Entonces, hace estas alianzas con la extrema derecha para evitar que esos votos que no logran el 3.25% se pierdan. Todos los votos que se hagan por un partido que no logre ese límite, se pierden y no se contabilizan. Entonces, para evitar que esos 130,000+ votos que se calculan votarían por estos partidos extremistas, los normaliza, los atrae y permite entonces generar un partido de alianzas de partidos de derecha judía que podrían mantener 5 o 6 votos y poder entrar en su coalición. Aquí lo grave es que finalmente está invitando a un futuro gobierno a elementos sumamente antidemocráticos, ¿no? Como cualquier democracia, ninguna democracia está vacunada de los nacionalismos extremos,
ni fascistas, ¿no? Para claro. ponerlo en términos llanos, como debe ser, ¿no? Lo pasa en Europa, no casualmente, los simpatizantes de Netanyahu, sus socios en la comunidad internacional, son además de Trump, el señor Bolsonaro en Brasil. Que estuvo apenas, Orban, ¿no? En Hungría, Bolsonaro en Washington. Orban en Hungría. Todos estos políticos de la nueva camada de la derecha, pues sí, de tintes fascistas, ¿no? Y es aquí donde empiezan a saltar chispas, ¿no? Claro. En un estado como el Estado de Israel, con la historia de y por qué se crea, que atraiga este tipo de elementos a la política, claro. ¿no? Y con las implicaciones que tiene al interior de la sociedad israelí, toda su pluralidad, sí. y el impacto que hay con la población palestina no israelí que controla, ¿no? Que aquí, es, como bien comenta Moisés, de este sistema democrático emanan dos sistemas. Claro. Uno de control militar y otro de democracia, debilitada, pero democracia. Y que es una normalidad, ¿no? No es tampoco normal. Claro. Pero la preocupación del electorado es sigue siendo la ¿no? seguridad, ¿no? O sea, este es el tema que sigue vendiendo en las campañas electorales, que se le incluye la parte militarista, nacionalista, religiosa, y esto es lo que realmente está calando el escenario político. Sí, pero si tú separas la seguridad, la paz de la seguridad, claro. ahí viene una transacción muy poco atractiva claro. y... para la propia población. O sea, la paz y la seguridad deben ir unidas junto con el desarrollo y la justicia para alcanzar un camino prometedor que pueda sacar del atolladero tanto a los palestinos como a los israelíes de este nacionalismo exacerbado que se está creando, ¿no? El mismo derecho que debe tener un niño israelí de irse a dormir a la cama tranquilo pasa por el mismo derecho que debe tener el niño palestino para hacer lo mismo. Así es. ¿Podría comentar claro. de esto? O sea, al final de cuentas, o sea, si el tema del proceso de paz, de un acuerdo con los palestinos, está totalmente, digo, vetado porque no es tema. No, y además se eliminó todo este tema de los dos estados, exacto, ¿no? O sea, dentro de la campaña, ya no es tema de agenda. No existe. Aunque ya. Meretz lo esté manejando veladamente, bueno, no con fuerza, porque ni siquiera tiene fuerza, y el laborismo lo tenga todavía ahí como parte de sus posibilidades, pero no está, no es al público israelí no le interesa eso ahora. Lo que la tensión en Gaza, ¿no? Claro, tampoco ha ayudado, aunque es evidente que ha fracasado estos 11 años de bloqueo, ¿no? Jamás cada vez es más fuerte militarmente y alimentado ahí sí por esta retórica nacionalista de los últimos gobiernos de Netanyahu. Comentar esto es finalmente, digo, más allá de dos estados o no dos estados, digo, que podrías, es que la población palestina, estamos hablando de 5 millones de habitantes en Israel-Palestina que no tienen derechos ciudadanos, ¿no? Necesitan tener derechos ciudadanos, coincido plenamente en eso, claro. ya sea en su propio estado o en un estado binacional o en una confederación, pero posibilidades y opciones hay. Pero se trata ya no hablar de estados y de nacionalismo, sino de derechos ciudadanos, de libertades que se puedan ejercer, estas garantías individuales, que bueno, apostamos que debería ser abiertas para todo ser humano. Vamos a un corte, cuando regresemos, conclusiones sobre este tema tan importante, los comicios en Israel del 9 de abril. Volvemos. De regreso en este programa sobre elecciones en Israel, ya últimos comentarios. Enrique, ahora vinculemos todo el tema de México-Israel. Digo, tenemos muy pocos minutos y seguramente nos van a faltar muchas cosas que decir, pero México-Israel están geográficamente ubicados de manera muy lejana, culturalmente tenemos grandes diferencias, pero por otro lado, tenemos un tratado de libre comercio entre México e Israel y es país observador de la Alianza del Pacífico. ¿Cómo estás viendo esta necesidad de que nos volteemos a ver entre los dos países? Bueno, yo creo que es importante, si lo vemos económicamente, pues Israel es un país que le ha apostado mucho al desarrollo de la alta tecnología. Sí.
Yo creo que ahí hay una beta que debemos de explotar en el comercio. Y naturalmente, políticamente, pues, considerando que ya tenemos un rival que es Bolsonaro, ¿no? Y que ponemos... Y que Bolsonaro pues ha fortalecido mucho sus nexos con Israel. Sí. Pero también creo que es importante que México como que ha dejado muchos vacíos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la política exterior de México sea más proactiva y trate de justamente explotar estos tratados y de fortalecer la relación con Israel, aunque claro, con pinzas, ¿no? Porque esa cuestión de trasladar la embajada a Jerusalén podría provocar problemas, ¿no? Ni siquiera Bolsonaro ha podido realmente lograrlo, ¿no? Dice que va a abrir una oficina de negocios. Una oficina diplomática, pero no le ha llamado embajada, ¿no? Sí, ¿no? Porque Brasil tiene nexos muy importantes con los países árabes, ¿no? Sí. O sea, tiene un superávit comercial, ¿no? Con ellos, y en cambio con Israel tiene un déficit, ¿no? Entonces ahí México debe de ponerse mucho las pilas, ¿no? Sí. Pues sí, coincidir, o sea, finalmente en ese aspecto México tiene la oportunidad, a partir de ese Tratado de Libre Comercio que ha firmado con Israel hace 20 años más o menos, de poder ampliar sus horizontes, no nada más dirigido hacia Estados Unidos. Digo, esperaría que el gobierno lo hiciera, pero como que los intereses también hoy en día del gobierno mexicano no están necesariamente en lanzar líneas hacia otras regiones y menos tan lejanas en teoría como podría ser el Medio Oriente. Lo que sí es que no a nivel de lo político, diplomático, pero sí a nivel de lo empresarial, de la iniciativa privada, hay mucho más movimiento de lo que esperaríamos. Okay. ¿No? No me acuerdo el nombre de la empresa mexicana, pero compró en Israel la empresa de riego por goteo. Uh-huh. Hace un par de años, por ejemplo. ¿No? Hay otros niveles más allá de lo político donde podemos cooperar. Podemos entrarle al juego global, ¿no? Claro. Moisés. Yo nada más diría que sería necesaria una visión integral de la región claro, del Medio Oriente. Okay. En unos andamiajes más de cooperación y de echar a andar la diplomacia cultural, uh-huh, que es una herramienta esencial para generar confianza, ¿no? Pero yo no lo limitaría solamente a un actor, sino a una región que puede ser de mutuo interés tanto para nuestro país y para América Latina. Claro. Pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Gracias a usted que nos acompaña por la programación del Canal del Congreso. Soy Rina Musari y los esperamos en una siguiente jornada. Elecciones en Sudáfrica, fundamentales para la región de África y también para otros países. Gracias, hasta luego.